Me alegra muchísimo que haya jóvenes y también gente más adulta, gente de la comunidad. Les agradezco enormemente. Puse por título a esta conferencia, dicen que era un paraíso, experiencia vivida, integrando así dos acontecimientos que se dieron a principios de los 70. ¿Cuántos de ustedes conocieron los ejidos de Iztacala antes de que estuviera en la universidad? Bien. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Por dónde me venía? ¿Atrás? Sí. Sí. Me da gusto que estén aquí también para que puedan dar testimonio también de lo que vamos a hablar. Yo nací aquí en 1955 y cuando comencé a pensar en los acontecimientos históricos que he visto durante el tiempo, me pareció que debía resaltar dos momentos que para mí fueron muy significativos. Uno está integrado por las circunstancias que se conjugaron en la irrupción del sistema ecológico de esta zona. Ese fue un acontecimiento muy importante, y el otro es que llegar a la universidad al traspatio de mi casa, porque yo vivía ahí donde está la CUSI, ahí donde está odontología, ahí iba a jugar porque yo vivía enfrente. Entonces, saber que van a hacer una universidad, no lo podíamos creer. No era un acontecimiento creíble, porque teníamos una comunidad muy pequeña donde ni siquiera había autos. Era un pequeño puente de madera en Mario Colina, ahora llamado, y no transitaban los autos hacia la zona de la comunidad. Entonces, y todo era ejidos. Dicemos, ¿dónde van a colocar a la universidad? Pero solo algunas personas lo sabíamos, porque algunos otros decían, no, va a ser una clínica. Nos van a colocar una clínica enfrente de la comunidad. Lo que sí es que ya habían hecho algunos cambios importantes para construir el tecnológico de Tlalnepantla, que es el de inicio. Entonces, bueno, decíamos, ¿cómo hacer esto? Si el sistema ecológico se perturbó, porque había una vez un paraíso, para mí en aquel tiempo, ¿no? Bordeado por grandes vías acuáticas, dos ríos importantes, el río de los Remedios y el río San Javier. El río San Javier era el que abastecía a la laguna del Pilar. La laguna del Pilar era justo donde ahora se colocó al tecnológico. Era una laguna que regaba todos los sembradíos, todos los campos que los ejidatarios tenían de esta parte donde está la universidad. Y entonces
lo secaron. Pero antes de ello, pues teníamos una enorme variedad de especies, tanto acuáticas, plantas acuáticas, había animales también acuáticos, teníamos garzas, en fin, muchísima variedad en esta zona. Y en la parte de los ejidos también teníamos grandes flora y fauna, tules que se entretejían en las orillas de los ríos, dibujaban los senderos de los paisajes porque eran solo canales. Y estos podían en un momento dado sentir que nosotros cuando pasábamos que nos iban a devorar porque pasábamos sobre los tules y abajo iban las corrientes fuertes. Los árboles crecían y con ello los pájaros, una cantidad de pájaros que llegaban. Los más de casa eran los gorriones, los chilloncitos y las coquitas. Se abría una compuerta grande para que la laguna abriera su camino, para que regara los caminos, y se escuchaba el sonido del agua. Cuando nosotros escuchábamos el sonido del agua bajar por el canal central, el corazón fluía más fuerte, porque el agua para nosotros de los miembros de la comunidad era muy importante. La vida había llegado con el amanecer, con el viento más fresco, con los pájaros, las libélulas, las mariposas. Los niños jugábamos y las señoras empezaban a lavar porque ahí ocupaban el agua para lavar. Los árboles eran frutales. Entre otros, recuerdo los capulines y los tejocotes, que pues los duraznos, que era lo que nosotros como niños nos interesaba ir a recolectar las frutas. Sí, este paraíso así visto por nosotros, en esencia, pues era la tierra fértil de aquí. Y como lo dijo Enrique González Martínez, se atan hebras sutiles a las cosas distantes. Al acento lejano corresponde otro acento. Es decir, que en Ciudad Universitaria se estaba aprobando la descentralización de la universidad. No sabíamos dónde se iba a colocar y fue ahí, frente a mi casa. Continuaron los cambios institucionales, las escuelas nacionales de estudios profesionales, es decir, ENEP, las ENEP, ENEP destacada aquí, iniciaron su camino fuera de Ciudad Universitaria y los campesinos tenían que salir también de sus tierras para dar paso a estos cambios institucionales tan aparentemente lejanos, pero de grandes extensiones de tierra. Los que más o menos viven por acá se habrán dado cuenta que hay dos calles aquí, que es la calle de Hidalgo y Juárez. Es la única que le dejaron a estos ejidatarios 200 metros para cada casa, de los que no se quisieron ir, porque algunos recordarán que estaba construyéndose la escuela, ya teníamos acá algunas aulas y las vaquitas seguían por aquí alrededor del centro ya educativo, y muchos otros fueron, o sea, los trataron de que se fueran de acá, convenciéndolos de que había otros lugares para construir o continuar su vida de campo. Era importante, en 1974 ya se estaba haciendo estos cambios, ya habían construido el tecnológico, ya estaba planeado el fraccionamiento de los Reyes Estacala, Jardines de los Reyes, la zona de los ferrocarrileros y las 54 casitas que componían la colonia, la comunidad, fueron pues casi que absorbidas por este movimiento tan grande, en el que si había fraccionamientos como los que les digo que se hicieron casi de la noche a la mañana, muchos de ellos prefabricados, había que hacer escuelas. Y entonces se hicieron las secundarias, la secundaria 3, se hicieron todas las primarias que están hasta el momento.
Y la pequeña escuela que todavía está ahí, que era la Mago Nervo, pues era donde íbamos los miembros de la comunidad. Para mí era muy importante porque creo que era de las únicas que estaba con posibilidad de acceder a la universidad. Y entonces tenía yo esa parte de un contento enorme, una felicidad grande porque iba a entrar a la universidad y un pesar grande porque se estaba yendo todo lo que teníamos como ecología alrededor de nosotros para construir la universidad. Se construyó la clínica odontológica, se construyó el A1 y el L5, el L4 y iniciamos en 1975, iniciamos los de la primera generación. Ingresamos aquí a la FES Iztacala, que era la ENEP Iztacala, así como tal. Yo tenía, les digo, ese contento enorme y un pesar también cuando me enteraba que mis familiares o mis compañeros de la comunidad tenían extracciones de muelas porque había prácticas de extracción, por ejemplo, ¿no? O que habían vacunado de manera así irresponsable, en ese momento tal vez sin conocer, no había esto de las campañas de vacunación tan ordenadas como ya se ven ahora, entonces pues a veces sin la autorización de los padres estaban vacunados doblemente. Se hacían las prácticas obteniendo sistemas de fichas para los niños en las escuelas también. Era un inicio, pero había que hacer un proyecto innovador y aquí se desarrollaba el proyecto más grande que se esperaba. Floreciera en medicina, un plan innovador también, en psicología era solo conductismo, en biología también había sus cambios, en fin. Pero afortunadamente, y estoy en este momento tratando de reducir todo para que no me vaya en el tiempo, afortunadamente esto fue cambiable. La gente empezó a ver que nosotros seguíamos sembrando árboles y las instituciones tal vez no tenían tanta conciencia en aquel tiempo de la necesidad de generar estos campos verdes otra vez, pero la sensibilidad de los directores de esta escuela hicieron que empezaran a florecer los campos y que nosotros ahora podamos disfrutar de este verdor que bueno, da gusto entrar, es hermoso saber que han llegado una cantidad de aves aquí, que estamos recuperando de alguna manera, se puede decir que la universidad está reivindicando, está reinvirtiendo ese proceso tan fuerte que se hizo. Y bien, en 1978 surgió la primera generación de la FES Iztacala y la mayoría de los alumnos fuimos seleccionados para ver cómo podíamos incorporarnos a la planta docente y bueno, algunos nos hicimos ayudantes de profesor de así también de la noche a la mañana. Debo decirles que no teníamos formación para ser profesores, pero ya estábamos gustosos de formar parte de esta institución y de ahí pues para adelante había que formarse, nos formamos, muchos no continuaron, pero gente de la primera generación, todavía algunos profesores están acá y otros ya no están, pero era necesario formarnos para hacer un trabajo con los jóvenes de nuestras casi eran compañeros nuestros los que estaban como alumnos, pero bueno,
seguíamos trabajando en ello y había que entrar, y esto es algo que quiero enfatizar para terminar. Entramos en una ola de competencia, muy fuerte. Había que competir por todo, por las plazas, por los grados, por los niveles. Vean el currículum, ¿no? Es que había que trabajar y que formarse para sobrevivir en esta institución, porque no era sencillo. Yo estaba gustosa de vivir enfrente de ahora de donde trabajaba, ¿sí? Y eso era otro aspecto importante. Mientras la gente hacía horas para llegar a sus casas o para llegar a la institución, yo estaba en casa, estaba preparándome para dormir, qué sé yo. Es una bendición estar frente al lugar de donde se labora y evitar todo lo que ya ustedes deben saber: asaltos, tráfico, todo. Ahora vengo de Teotihuacán y hice casi 2 horas y media, cuando se hace una hora, porque había un problema ahí. Y bueno, esto ya es muy común, ¿verdad? Entonces, y hay gente que viene de Xochimilco y viene todos los días, o sea, cosas como estas. Pero bueno, yo tenía que, en aquel tiempo, que seguir trabajando, porque me sentía muy comprometida, porque ese paraíso que se había perdido en aquel tiempo, que así lo veía como tal, tenía yo un compromiso con una institución a la que le quiero mucho y he querido, y empecé a formar gente aquí y llegué al nivel más alto porque así se exigía aquí para entrar a la investigación y entrar a otros niveles, y no fue lo más saludable por esta competencia tan aguerrida. Los programas de estímulos para mí matan, ¿no? O sea, no debieran continuarse, pero bueno, son las cosas que se tienen como para motivar, para aumentar la productividad, pero lo que aumenta es la enfermedad. Por lo menos en mi caso, en el de mucha gente, así. Podría decir muchas más cosas, pero la idea es no solo señalar. No vengo aquí solamente a señalar algunos errores, algunas cosas que no se dieron, sino a buscar algunos remedios, a proponer algunas cosas. Quiero ser propositiva. Podemos decir que ahora le corresponde a la universidad revertir la perturbación del sistema ecológico mediante procesos educativos y de formación de carácter para los estudiantes. Esto es importantísimo. Para que los estudiantes empiecen a tener amor por su trabajo y responsabilidad para proteger la vida, la de ustedes mismos, porque ni siquiera a veces se desayuna y se comen un tamal aquí en la entrada o no, y se van enfermando. Los vemos a muchos estudiantes que están desnutridos, y por eso las becas y por eso los apoyos que se les han estado dando, pero no creo que sea suficiente si ustedes no protegen su vida. Si queríamos cerrar algunos centros nocturnos por aquí que se abrieron y decían, es que están llenos de batas blancas, ¿no? Estos ámbitos, ¿no? Entonces, si nosotros podríamos hacer mucho para cerrarlos, pero ustedes lo saben, normalmente al estar consumiendo, al pedir que se abra, ¿no? Y se podría ser más eficaz alentando a la gente para que conozcan sus libertades y flexibilidades y las utilicen con mayor frecuencia. Si ustedes supieran su flexibilidad, recuerdo mucho que una joven le decía, pero ¿cuándo es cuando ya estás muy bebida y que ya dices, no, ya? Y dice ella, pues yo, ¿no conoces tu límite? Pues no, pero bueno, con unas 2 caguamas, creo que ya. Y una chiquita, La talla y el peso influye mucho.
Entonces, el efecto era tirarse ahí en el pasto mientras se le pasaba la borrachera. Entonces, sí tendrían que conocer sus límites y sus posibilidades, para que al conocer sus libertades y sus flexibilidades las utilicen con mayor frecuencia para sentar las premisas de cambios, no solo en una región, porque ustedes van a intervenir en muchísimos lugares, no solo en una región, sino un cambio de actitud. Yo creo que esto es lo más importante que les puedo decir, que si hay un cambio de actitud de cada uno que haga su trabajo y que haga que despierte su espíritu, todo lo demás se va a dar. Aunque ahorita están viviendo una situación muy difícil en cuanto a cómo se van a incorporar al trabajo. Nuestra mayor necesidad ecológica es propagar estas acciones y plasmarlas en los planes de estudio. Entonces la universidad le habrá dado el mayor mordisco al fruto del árbol del conocimiento integral del ser humano. Podremos, al reconocer a la FESI, encontrar un holograma de ese paraíso perdido, porque estaremos formando generaciones que recobren la esencia del lugar. Por mi raza habrá vestido. Una cosa que me parece importante de entender por cómo estamos es entender la historia, y ahí es la base de esto. Nosotros actualmente hemos estado trabajando muchísimo sobre un cambio en el plan de estudios, y nos encontramos con un plan de estudios específicamente en la carrera de cirujano dentista, y perdón que me ocupe nada más de la carrera de cirujano dentista, pero es donde yo me he desarrollado, que tiene cierta conformación que le llamamos híbrido, que en unas asignaturas son módulos, en otras asignaturas son tradicionales, que la clínica se lleva de otra manera. Pero entonces, ¿por qué sucedió todo esto? Y es una cosa importante, interesante, y que nos habla de la historia. Entonces me voy a referir a eso. Otra característica muy interesante que existe en la carrera de cirujano dentista es que esta empezó aquí en Iztacala en 1975 con dos generaciones. Una primera generación que venía de la entonces Enel Cuautitlán, que se empezó a impartir la cátedra la carrera de cirujano dentista en 1974. Ahí empezó, pero en 75, cuando empieza Iztacala, se cierra ya la carrera de cirujano dentista y entonces la mandan para acá. Entonces, no solamente empezó psicología, medicina, enfermería, odontología y biología, sino que odontología empieza con dos generaciones de alumnos. Y en ese entonces, las generaciones de alumnos estaban sobre 1.500, si no mal recuerdo. O sea, empezamos con 3.000 alumnos de odontología. ¿Eso qué requería? Pues requería muchísimas cosas. Requería, en primer lugar, de un plan de estudios, o sea, ¿cómo se les va a enseñar a los alumnos? Y la urgencia era ya. Incluso, pues los edificios no se habían acabado y no había tantos maestros, entonces la urgencia era organizar esto. ¿Qué fue lo que se hizo? Se adoptó el plan de estudios de la entonces Escuela Nacional de Odontología, donde yo estudié, y se traspasó tal cual hacia acá, hacia la tesis Iztacala. Entonces, en el Iztacala. Entonces, se le dijo al que entonces era el director allá, que era el doctor Manuel Rey García, les está abriendo una escuela, se tiene que ver, apóyenos. Bueno, ahí va el plan de estudios y ahí les van unos primeros maestros. Y ahí empezó una de las grandes estrategias de esta carrera. Bueno, yo así le dije, a lo mejor para otros es beneficio, pero ¿por qué? Porque entonces el doctor Manuel Rey García dijo, ¡ah, perfecto! A ver, muchachitos, todos esos que están portando mal, váyanse para Iztacala, ahí hay oportunidad. Oiga, no, maestro, pero Iztacala, ¿dónde está eso? Pues está allá por satélite, decían. Entonces, les van a dar más horas, les van a dar tiempo completo, aquí no tienen tanto. Aquí, bueno, entonces se vinieron grupos, grupos muy cerrados a impartir las primeras áreas. Y entonces así es como se conforma la carrera de cirujano dentista en tres áreas principalmente. Que nada más para su conocimiento, no son de odontología ustedes, ¿verdad? No, ni nos interesa. No sean malos.
básicas odontológicas, que eso es lo que se dan las bases, las primeras prácticas en tipodonto, donde ven a los alumnos, ahí ya muy se siente ya muy dentistas. Otra, que es la básica médica, que es donde se dan los elementos fundamentales de fisiología, histología, etc. Y otra que era la clínica, pero esa podía esperar un añito, porque hasta después, aunque ya urgía, y la clínica distancal, efectivamente, como dice Mari, empezó porque ya había alumnos que tenían que entrar a la clínica. ¿Cuáles? Los que venían de Cuautitlán. Entonces ya urgía que hubiera maestros. Bueno, entonces la primera área, la básica odontológica, se va conformando de profesores que venían de allá, que venían en un sistema muy cerrado y que empezaron a dominar por mucho la carrera en esa área. O sea, ahí se hacía lo que ellos decían, no se podían mover de ahí, los alumnos tenían que hacer exacto, no, qué tiempos aquellos, ahora los alumnos no nos hacen caso, no se podían mover de ahí, era hegemónico, era muy cerrado ese grupo. Sin embargo, el otro grupo, el grupo que empezó con las básicas médicas, empezaron con algunos médicos de otras áreas, biólogos, pero inmediatamente, como también decía María, se empezó a contratar a profesores, alumnos. Hay alumnos. Yo tengo 37 años en la docencia y hay gente que empezó allá, profesores que empezaron aquí en el 75 y tienen más antigüedad que yo en la docencia. Es decir, que siendo alumnos de tercer semestre, ya los contrataban para que impartieran los módulos básicos. Entonces era una gran oportunidad de desarrollo. Ahora lo vemos, un profesor se jubila y bueno, empiezan a venderse cuchillos, armas y de todo para los profesores porque todos quieren las horas y todos empiezan a pedérselas, pero en serio. Y hoy, no menos antes de venir para acá, ya un profesor fue a preguntar que si no podía meterlo a la docencia. O sea, la cosa ahora es diferente, antes te invitaban, ahora es una rebatinga por las horas, impresionante. Entonces en ese momento muchos profesores, y hablo de David Monsalvo, hablo de José Luis Cadena y una gran cantidad de profesores que tuvieron esa oportunidad y se desarrollaron, como decía Mari, como profesores aquí tomaron la institución como algo muy importante. Entonces eran alumnos y profesores. Y después vendría el área clínica, que ahí fue dominada ya por profesionistas, gente que sí había, pues que tenía su consultorio, que en realidad venía de impartir unas horas nada más. Y esto tiene su historia porque hacia 1979 empieza a cambiar el plan de estudios. El doctor Héctor Fernández Varela dice, bueno, vamos a modificar, vamos a hacer planes de estudio novedosos. Empiezan, ya que medicina empieza con los módulos, se acepta y se hace modular. Y en carrera de odontología, no, nada más un área. Un área, la básica médica, acepta que se hagan módulos y las demás áreas no. Entonces, el área de las básicas médicas, como era gente joven, como era gente como ustedes, que están así como más abiertos y sí, las nuevas tendencias, aceptaron inmediatamente. Pero el otro grupo que les digo, el cerrado, el que venía de la facultad, porque nosotros no vamos a cambiar y nos vengan a decir, nosotros vamos a impartir como hemos impartido toda la vida. Y no se pudo avanzar en ese sentido. Y el área clínica también dijo, no, nosotros tampoco vamos a modular. Y por eso es que nuestro plan de estudios actual le llamamos híbrido. ¿Por qué? Porque por un lado está el sistema modular, que es muy diferente al sistema tradicional. Pero bueno, se ha ido adaptando y yo sí les diría una cosa. Cuando fui coordinador alguna vez tenía esta inquietud muy fuerte del plan de estudios, ¿por qué estábamos tan... o sea, ¿por qué no podíamos modificarlo? Y un profesor me dijo, bueno, piensa, nada más, y ahí está parte de la trascendencia de la tesis Takala, piensa en cómo egresan nuestros alumnos. ¿Egresan bien o egresan mal? Bueno, podría egresar mucho mejor, pero en términos generales no egresan mal. Ustedes van con cualquier dentista que esté en esta zona, que esté en la zona de Satélite, que esté en toda la zona de Catepec, Cuautitlán, prácticamente todos son de la FESIS Takala. Entonces ahí tenemos una gran influencia y hemos propiciado el desarrollo, si no de la salud dental, porque en realidad hacemos muy poca cuestión preventiva, pero sí de la atención hacia las necesidades odontológicas. Entonces esa parte... creo que es importante reconocerla como parte de la historia. Por ahí si me dices cuando me queden 5 minutos. Sí, no estoy. Porque no sé, yo me aloco y me decido. No se preocupe. Porque esto es experiencia. Ahora, ¿cómo entré a la docencia? Eso me parece que también es interesante. Les decía yo que antes, que ahora, bueno, todo el mundo quisiera ser maestro, ¿no? Pues ahí está la universidad, de que nos paguen. Pues a mí fue al revés, yo estaba haciendo mi posgrado en endodoncia, yo soy endodoncista, yo mato nervios, a eso me dedico.
matar nervios, que veo los pacientes, y cómo mata el nervio, pues lo ahogo, lo mato, lo a ver cómo le hago pues el loquito. Entonces estaba yo estudiando y una compañera anterior a mí me dice, oye Eduardo, yo estoy dando clases en Iztacán, en la clínica El Molinito, ¿no quisieras dar clases? Y dije, ¿dar clases? Yo, sin tampoco hacer clases. Pues déjame ver, ándale, mira, es que yo quisiera dejarte a ti las clases. Mira, tu compañero Sergio me dijo, Sergio, ya me dijo que él quisiera dar clases. Yo no quiero que él se quede con las horas, quédatelas tú, ¿no? Y dije, ah, bueno, no, si se las va a quedar otro, mejor me las quedo yo. Y entonces así llegué a la docencia en 1978, como titular con tres grupos, y ahora yo veo que se arrebatan una hora de ayudante, pero en serio, con las dagas aquí, con los cuchillos y defendiéndolo a morir. Pero en ese entonces entré con 15 horas, me acuerdo clarito, 15 horas de profesor titular. Tenía hasta mis ayudantes que ya eran profesores, ahí estaban furiosos. Bueno, pues así entré yo a la docencia. ¿Por qué? Porque venía yo de estar en un posgrado, estaba buscando gente con posgrado y pues me tocó a mí. Y yo dije, bueno, me voy a quedar un tiempecito en lo que acabo mi posgrado, ya con eso me becaba la UNAM, no tenía yo que pagar colegiatura, entonces dije, pues ya con esto ya me levanto. Entonces ya llevo 37 años y no me voy. Entonces, me encantó ser vicepresor y los que le quedan, porque mientras tenga mentalidad va a seguir. Me encanta. Yo soy de los alumnos actuales, como ustedes, se sorprenden mucho, porque la primera clase les digo, gracias por ser alumnos. Porque a mí me encanta la docencia, me encanta estar aquí frente a ustedes, gracias por querer ser alumnos. Y se queda, yo, doctor, nadie nos dice eso, digo, para que vean, pero ahorita van a ver eso. Bueno, también tengo la ventaja, tengo el privilegio de haber conocido el inicio de los dos posgrados que hay en odontología. Por ahí de los años 80, el doctor, de los inicios de los años 80, el doctor Héctor Fernández Varela le encomendó al doctor Salvador Arronis que iniciara los posgrados en Iztacala, con una idea también novedosa, que no fueran los tradicionales. Y eso fue cuando se creó, en 1982 empezamos la especialización en endopediodontología. Yo tuve oportunidad de conocer al doctor Arronis, yo no intervine en el programa en esa ocasión. Sin embargo, él me invitó para que fuera profesor, empecé como profesor fundador, y así empezamos en el edificio que ahora es el edificio de endopedio. Se supone que iba a ser un edificio exclusivamente para el posgrado en odontología, todo el posgrado en odontología. Iba a haber tres especializaciones importantes, que eran endopediodontología, que era otra también tratando de unir ortodoncia e infantil, que se iba a llamar ortodontopediatría, no es trabalenguas, es simplemente el nombre, ortodontopediatría, y un área más de rehabilitación. Entonces, el primero que sí arrancó fuimos nosotros, endopedio, muy bien. Pasaron los años, los de ortodontopediatría empezaron, presentaron el plan. También tuve la oportunidad de estar en la sesión donde se presentó en los consejos académicos de área y les hicieron una serie de críticas que no aceptaron, no entendieron, no le siguieron y se acabó. Y el de rehabilitación, pues nunca logró arrancar, que siempre que sí, que nombran a uno, que nombran a otro, que ya se va, que ya se enfermó, total, nunca lo hicieron. Y el edificio, que era todo nuestro, no era todo nuestro, era la institución, pero que teníamos todo, teníamos para hacer laboratorios, teníamos, se fue perdiendo. Ya, es obvio, ¿no? Si no se está ocupando, pues se tiene que ocupar. Y los que agandallaron ahí, los que llegaron a utilizarlo, fueron los psicólogos, ¿no? que se estaban empezando a necesitar espacios para entrar. Y yo, con toda la razón, mucha gente me ha dicho, pero ¿cómo permitieron que entras? Pues es que las necesidades de la institución no las puedes detener y punto, ¿no? Que avance y se acabó. Pues ni modo, si tú no lo ocupas, que alguien lo ocupe. Hace poco alguien me dijo, a ver si estamos intentando, hace como 2 años, recuperar los espacios que eran nuestros. Dije, ah, sí, vamos a ir a la villa primero de... o con San... el 28 de noviembre de San... tan bonitas Tadeo que nos conceda eso. Porque Leo, no, que vas a recuperar el espacio. Entonces, así empezó el topedio y empezamos a dar muchísimo servicio y tengo la anécdota de empezar a recibir pacientes con cierta... que eso sí es muy interesante, ya no les hago todo el relato porque es muy largo, pero con ciertas características, 5 nada más, con ciertas características anatómicas especiales que habla, que nos muestra cómo ha habido movimientos humanos, pues, gente que no tenía acceso, que tenía origen indígena, cómo empezó a tener oportunidad de tratarse en nuestra clínica. Ah, gracias a eso, gracias a que empezó en una zona donde antes no había esos servicios, pero en fin, eso es más claro. Y el otro punto que me parece importante es el de la especialización en
en ortodoncia, que ahí sí me tocó también muy rápidamente, les cuento, no teníamos dónde hacer una especialización. El director de la facultad de allá, de CU, se quería deshacer de un problema y nos regaló una clínica. Bueno, digo, nos regaló porque nos la regaló a Fesista Cala, y dijo, hágase la clínica, se las entrego, con la idea de que ustedes hagan un posgrado en ortodoncia. Se lo dijo al doctor Felipe Tirado, que entonces era el director. El doctor Felipe Tirado nombra a la doctora que está aquí presente, que entre paréntesis es mi esposa desde hace 30 y tal años, y que conocí en la clínica en Monito. ¿Ustedes creen que no voy a creer a la universidad? Si me dio a mi esposa, me dio a mis hijas y todo. Y le encargan a ella que haga el plan de estudios, lo hace, se logra concretar, después de que todos los dimes y diretes que llevamos muchísimos años sin que se lograra abrir otro posgrado, y se logra abrir el posgrado en la clínica Naucalpan, que a la fecha ahora me tocó coordinar. Entonces, para terminar y no pasarme en el tiempo, creo que hemos influido muchísimo en el entorno, desde el punto de vista de la carrera del cirujano dentista, en forma muy importante, con el servicio que se da en las clínicas odontológicas. Yo creo que esa es una gran oportunidad que ha tenido la población, tanto de aquí, de la zona de Los Reyes, como de la zona de La Palma, Tlalnepantla, donde estamos involucrados Aragón, Ecatepec, Cuautitlán, Almaraz, que son el Molinito y Acatlán, que son las clínicas que damos servicio a la comunidad. Y yo creo que eso sí ha sido un gran beneficio. Yo les puedo decir ahora que me llegan no menos de 5 a 8 pacientes diarios a la clínica de ortodoncia que tiene servicio. Ustedes saben lo que es la ortodoncia, la cuestión de ponerse aparatos de frenos, etc. Pues esa es muy socorrida y ahí están continuamente. Tenemos lista de espera porque no nos damos abasto. Yo creo que esa es una de las grandes situaciones que ha aportado la universidad a la comunidad, el poder dar este servicio. Yo calculo ahorita rápidamente en lo que hablaba la doctora María, calculé que más o menos se dan por clínica unas 6,000 consultas al mes. En esta clínica nada más destacada que beneficia a la comunidad, por lo menos unas 6,000 consultas por mes. Imagínense la gran cantidad de beneficio que esto redunda. Me parece que entonces sí ha sido muy importante que haya aparecido la tesis Takara y reitero mi agradecimiento. Para disculpar, pero el asunto de la educación en Tlalnepantla tiene una cuestión muy interesante. Imagínense en los tiempos antiguos, en la época prehispánica, donde los grupos otomíes migran hacia Tlalnepantla. Llegan a Tenayuca, les gusta Tenayuca, pero como esa tierra ya era dominio del señor de Texcoco, fueron hasta Texcoco a pedir permiso de venirse a vivir a Tenayuca, y el señor de Texcoco dice, ok, te doy permiso, pero te llevas a mis tres hijas. Y entonces ya se trajeron una esposa y toda la cosa a vivir a Tenayuca. Pero ellos ya, al momento de casarse con las hijas del señor de Texcoco, se vuelven mexicas. Y los otomíes se quedan en San Andrés. De repente, los mexicas y los otomíes no se llevan bien, y se empiezan a pelear mucho. Llega el tiempo de la colonia y llega el templo de Corpus Christi. El templo de Corpus Christi se pone a la mitad entre San Andrés y Tlalnepantla, y por eso se llama Tlalnepantla la tierra del medio. En cuestión de la educación, imagínense si en la época prehispánica solamente ciertas castas tenían derecho a la educación, pues ahora con el templo en medio ya no había educación para nadie, porque los mexicas se fueron para un lado, los otomíes se fueron para otro lado, y en medio estaba la evangelización. Llegan 12 sacerdotes franciscanos a México, y dos de ellos se vienen aquí a Tlalnepantla a empezar a evangelizar, más que a dar educación, a evangelizar. Y entonces, en ese camino de evangelización, lo único que hacían era enseñarles a cantar algunas manualidades y nada más, pero no les enseñaban a leer y escribir. Ahora, imagínense, ya unos años después, la República se convierte en 8 haciendas, pero a los dueños de las haciendas, ¿acaso les importaba que los peones supieran leer y escribir? Pues simplemente no. Llega la época de don Porfirio Díaz, por ese entonces más o menos,
Y fíjense, el censo de ahí es muy interesante verlo, porque nos tiene un dato muy interesante. En el año de 1910, fíjense cómo se distribuía según el censo los trabajadores. Y obviamente me imagino que por las cifras que manejan solamente están considerando a los varones, porque en aquel entonces realmente la mujer tenía que estar en el hogar. Y fíjense, en ese 1900 se tenían 17 profesionistas nada más, 10 administradores, 166 comerciantes, 5 alfareros, 1 leñador, 3 tejedores, 10 canteros, 127 agricultores, 1947 peones del campo, 5 carboneros, 13 obreros, 40 panaderos, 24 zapateros y solamente 8 profesores. Así que imagínense, primero, somos la tierra donde no está nadie, donde soy de aquí ni soy de allá. ¿Quién me educa? Pues quién sabe. Y pasan los años y de todos modos hasta 1920 es cuando se funda la primera escuela en Tlalnepantla. Pero tiene que ver ya con las cuestiones donde el gobierno le estaba quitando poder al clero. Y junto a la iglesia de Corpus Christi se funda se funda la primera escuela, pero se funda donde era el huerto de la iglesia, un huerto que ya era patrimonio de la humanidad, porque tenía todos los árboles frutales que se pueden haber traído de América, ahí estaban. Y el presidente municipal de aquel entonces manda a quitar ese huerto para montar la primera escuela primaria, que solamente tenía hasta cuarto grado de primaria. No había más. Años pasan todavía, 10, 20 años más, y algunas familias empiezan a dar educación en Tlalnepantla. Pero es por un esfuerzo muy grande que hacen personas como familias, como por ejemplo, y quiero mencionarles, ¿dónde están? Son tantos nombres y tantas. Pero por ejemplo, los maestros de aquel entonces, Juanita Hernández de la Escuela Oficial Mixta, Filiberto Gómez, don Jorge Gómez y Gómez, el don Catalino Juárez y Arellano, que tenía dos hijas que se llamaron Libertad una y Democracia la otra. Así se llamaba, de nombre que lo estoy inventando. Pero empieza hasta los años 40, donde ya empieza a tener forma la educación en Tlalnepantla. Ya hay una segunda primaria, y en los años 50 ya estamos hablando de una primaria completa, hasta el sexto, que ya tenía hasta el sexto grado de primaria. Y ya había educación mixta. Antes no había educación mixta. Entonces ya tenemos escuelas, ya se funda el colegio Don Bosco, por ahí por los años 50, que es uno de los colegios más antiguos de Tlalnepantla. Y entre los 50 y los 60 nace Federico Frobel, nace LETAC, que antes era de Escuela Técnica de Administración y Comercio, así nace, no nace como la Universidad de TAC. Y nace también la Escuela Ignacio Manuel Altamirano, pero gracias a la maestra Franco de Lara, en principio de los 50, nace la primera secundaria de Tlalnepantla, la que se llama Tlalnepantla Industrial número 6. Pero entonces, todo eso, de repente se pierde, y es hasta los años 70 cuando empieza a tener más escuelas que Tlalnepantla. Nace CUDEC, nace Lima Americana, nace la FES, nace el Tecnológico de Tlalnepantla. Entonces ya empieza a haber más escuelas, más oferta educativa. Pero ahora vamos a ver esto que les platico, vamos a verlo con algunos datos. Si nosotros viéramos la oferta que tenemos, en el sistema preescolar solamente tenemos 82 escuelas en Tlalnepantla, solamente 82 escuelas. En la primaria 271 escuelas, y así vamos, hasta en el sistema superior solamente tenemos 31 escuelas. Pero fíjense, lo más importante,
¿Cómo va cambiando la oferta educativa desde lo público a lo privado? El preescolar, el 73% es público y el 26% es privado. Va creciendo y en la universidad, a nivel universitario, solamente el 16% es de educación superior pública. Y estoy hablando del TEC de Monterrey, del TEC de Tlalnepantla, perdón. No sé por qué me conecto tanto con ese TEC. El TEC de Tlalnepantla, pero también su campus que está en la zona oriente. Entonces estamos hablando de dos escuelas. Esta, la PES, la Escuela Normal para Maestros, que está aquí en San Juan Iztacala, y la Escuela Superior de Seguridad Pública, que está en Barrientos. Son las únicas escuelas oficiales que están. De ahí afuera, pues está UDEG, está LETAC, está la UEBC, en fin, hay 26 escuelas. Pero fíjense cómo va cambiando la situación. Y al final de cuentas, la oferta educativa en Tlalnepantla se centra en 490 escuelas, desde preescolar hasta nivel universitario. Y fíjense, lo que me llama mucho la atención es que el 55% de la oferta educativa de Tlalnepantla está centrada exclusivamente en primarias. Es donde se tiene la mayor fuerza educativa en Tlalnepantla. Ahora, visto esta misma gráfica, pero comparándolo con la población, vamos a encontrar una cosa que es bastante interesante. Agrupados, según el censo del año 2005, que es el dato más reciente que se tiene ahorita, de 0 a 5 años se tiene una población de casi 65.000 niños. Si los metiéramos esos 65.000 niños en las 82 escuelas disponibles, cada escuela debería tener 793 alumnos. Obviamente, de 0 a 5 años hay muchas mamás que se quedan con los niños, no todos van a preescolar hasta que tienen casi 4 años o 5 años. Entonces, porque las escuelas privadas, ¿se imaginan? Si pudieran ser 193 alumnos, pues estarían muy contentos, ¿no? Pero bueno, en el nivel primaria, esta cifra prácticamente sí se cubre en todas las escuelas primarias. Casi todas están rebasando los 150 alumnos como escuela. Y lo que se me hace muy interesante es que en el sistema superior, si todos los habitantes de Tlalnepantla entre 20 y 29 años estudiaran aquí en Tlalnepantla, tendremos 118.000 alumnos, de los cuales serán atendidos por todas las universidades, 31 universidades, y cada universidad debería tener 3.824 alumnos. Obviamente la FES tiene 5 veces esa cantidad, ¿no? Así de que. Y el TEC de Tlalnepantla también anda sobre los alrededor de los 12.000 alumnos aproximadamente. Así de que ellos casi están tomando casi el 50% de los alumnos de Tlalnepantla. Por eso también hay mucha migración hacia la Guamas Capozalco, hacia el Neva Catlán, hacia Cuautitlán, que hay muchísimas escuelas. En Ecatepec hay mucho más escuelas que en Tlalnepantla. Entonces, por eso hay tanta migración de los pobladores de Tlalnepantla hacia afuera de Tlalnepantla. Ahora les digo, lo que más deberían preocuparnos son las cifras que están hasta acá abajo. Ya pensar en el 2015 que se tienen 15.393 analfabetas de 15 años o más, y es muy grave. Si estamos hablando de una población de 683.000 personas, 15.000 no saben leer que estén bien, y ya tienen más de 15 años. Y eso sí es grave. Ahora, es importante señalar también que estas cifras van a ir cambiando, pero hacia abajo. El índice poblacional tan en parte está disminuyendo. Nuestro crecimiento entre los últimos dos censos es del 0.26%. O sea, en 10 años solamente hubo 26.000 nacimientos. Así que imagínense, cada rato la población va siendo. Y hubo dos periodos donde disminuyó el 1%. Pero no estamos llegando ni siquiera al 0.3% de natalidad. Así de que la cantidad de personas que viven en Tlalnepantla está disminuyendo. Ahora, ¿cómo podemos explicarlo? Si lo vemos desde el punto de vista sistémico, en los años 40, antes de los años 40, ¿qué había en Tlalnepantla?
solamente agricultores y ganaderos, porque créanme que Tlalnepantla fue un centro de distribución y crianza de ganado muy importante en el país. Pero esos ganaderos, los que cuidaban al ganado, se iban con el ganado, no se quedaron aquí en Tlalnepantla. Y los agricultores también venían nada más a recoger cosechas, pero no vinieron a Tlalnepantla. Entonces también para qué necesitábamos escuelas aquí si no había población fija en Tlalnepantla. Entonces también es una explicación de por qué se tardó tanto la educación en la evolución de Tlalnepantla. ¿Por qué estuvimos tan lentos en esta cuestión? ¿Y por qué tenemos tan poquitas instituciones con respecto a la cantidad de población que tenemos para atender las escuelas? Esta es una forma de mirarlo, pero realmente el esfuerzo que se está haciendo en las primarias es importante, pero no es suficiente. El gobierno federal le da muchos recursos a las universidades, dicho esto con muchas reservas, por supuesto, pero les da poco a las primarias, les da muy poco a las secundarias. Imagínense, las primarias y las secundarias para poder pagar el sueldo del conserje lo hacen los padres de familia, no lo hace el gobierno. El mantenimiento de las escuelas no lo hace el gobierno, lo hacen los padres de familia. Así es de que por eso ven de repente papás que los fines de semana se van a pintar la escuela o cosas por el estilo, porque el gobierno no paga eso. Entonces, ¿dónde está el recurso que se le asigna? Realmente no sabemos, ¿no? Y esta plática no da para investigar qué está haciendo. Pero les digo, sí es importante mirar que tenemos una oferta muy reducida para la cantidad de población que tiene de Parla. Pero también es muy importante que sepan esto, que en la zona oriente, que es la zona olvidada de Tlalnepantla, y hay muchísimos desarrollos escolares importantes, muchos. Hay mucha oferta educativa también por aquel lado ya, pero no la conocemos. En la Laguna Lázaro Cárdenas principalmente, el desarrollo escolar es muy, muy fuerte. Muchos de esos datos están muy escondidos, no es fácil de tenerlos a la mano. Pero sí les puedo garantizar una cosa, sí les puedo dar la garantía. La educación en Tlalnepantla tiene una calidad sobresaliente, como lo decía el doctor, y me pareció magnífico que lo mencionara. Los egresados de odontología de la PES tienen un nivel gigantesco. Y hay muchas otras escuelas que también están impulsando a los tlalnepantlenses a niveles muy altos. Esta es una de las mejores escuelas, por supuesto, en sus áreas. En psicología, pues hay algo que les quiere hacer un poquito de ruido, como es la que está aquí en Quirules, que se dedica exclusivamente a psicología. Y tantas otras escuelas que presumen dar la mejor psicología, ¿no? Y, en fin, vamos a hacer un coloquio de psicología, ¿no? A ver qué pasa, ¿qué les sería? Sería bueno, ¿no? Porque lo hacemos en derecho. En derecho se reúnen las universidades, se hacen un debate abierto para saber quiénes quieren en derecho. ¿Cómo se dice? Porque está interesante. Bueno, pues de verdad, muchachos, lo que yo les quiero decir a los jóvenes es que realmente la educación implantada vale la pena vivirla, disfrutarla, gozarla, proponer cosas. Y los que ya somos mayores, que ya tenemos tarjeta de descuento, de verdad que sigue estudiando. Trabajo con varios grupos de la tercera edad, de adultos mayores, y de verdad es una maravilla poder platicar con ellos y darles pláticas, porque todo. De verdad, muchachos, los adultos mayores quieren aprender más que ustedes, ¿eh? Y no es una descalificación. Tengo esa posibilidad de dar constancia de eso. Pero lo importante es eso. Miren, abran el corazón todos, abran el corazón. La verdadera educación solamente la va a recibir una persona que tiene un corazón abierto. No la va a recibir nadie más, ¿eh? Solamente el que tiene su corazón abierto. Y quítense todos los prejuicios que tengan ante un maestro. Abran su corazón y verán que van a aprender muchísimo. Yo escogí este tema de el camino real de tierra adentro porque es un tema muy interesante. La historia a veces resulta muy aburrida, pero si no fuera por la historia,
nadie sabríamos qué hacer el día de mañana. No sabríamos qué hicimos en el pasado, ni inmediato, ni el pasado más remoto que puedan tener idea. Quienes me antecedieron en la palabra, el doctor Eduardo, la doctora María, el ingeniero, han hecho unas reflexiones bien interesantes con respecto a cómo se movía la sociedad en estos lugares, ya sea en lo económico o en lo educativo. La doctora nos hizo unas reflexiones con respecto a la ecología. Yo soy un ecologista empedernido y me gusta mucho el tratar de cuidar los entornos que tienen que ver con la ecología en cualquier parte de este país. Conozco muchos lugares y tengo la oportunidad de conocer muchos lugares y he aprendido muchísimo de la gente que vive por allá en aquellas zonas que están muy alejadas de las grandes ciudades, y he aprendido mucho de ellos. El tema del camino de Alter Adentro se me ocurrió porque todo el mundo dice que nació en una parte del Distrito Federal o la Ciudad de México, o Tenochtitlan, como le quieran decir ustedes, y que de ahí sale un trayecto de más de 3.000 kilómetros para unos, otros dicen que 2.960, otros dicen que 2.850, y cada quien le pone la distancia que más o menos le acomoda, ¿no? O yo creo que hasta ahí llegó el carro, o no sé, pero hasta ahí llega. Y a mí se me ocurrió que si hace casi un año, estamos a 6 días, me parece, de cumplir un año, que la UNESCO le dio a Tlalnepantla un reconocimiento como parte del itinerario cultural de la humanidad. O sea, ya forma parte del patrimonio mundial como itinerario cultural que se le denomina por la UNESCO, y se colocó una placa en la Plaza Gustavo Vaz, la que ustedes conocen ahí a un lado de la Catedral de Corpus Christi, entre la catedral y unos señores que están ahí parados tomando la mano, una fuentecita ahí rara, pero ahí está esa placa, y va a cumplir un año el día 13 de septiembre. Aprovechando el momento, hago la publicidad, ¿no? Pero me llama la atención que casi nadie platica del camino real de México a Tlalnepantla. Todos dicen que pasó por Tlalnepantla, pero nadie sabe por dónde. Pero sí pasó, ¿eh? Pasó. Y averiguando y metiéndonos en todos los documentos que hay en el Archivo General de la Nación, en las mapotecas, en las que tenemos nosotros, que tenemos muy pocos en realidad, las obras que han escrito algunos amigos nuestros, arqueólogos, antropólogos, y toda aquella gente que de alguna manera ha tenido que ver algún códice o algún mapa antiguo, nos dimos cuenta que existen muchas confusiones. Una de esas confusiones es que a todos los caminos, después de aquella conquista española, se le llamaron caminos reales. Antes de que llegaran los españoles, todos los caminos en este territorio americano estaban bien definidos por los teotihuacanos, estaban bien definidos por los olmecas, por los toltecas y por todas aquellas entidades indígenas que tenían la necesidad de hacer algún intercambio comercial y cultural. Por lo tanto, se movían de sus lugares de origen, ya fuera desde el norte hasta el sur, o al revés, del sur al norte. Ustedes son muy jóvenes como para saber que aquí había unos ríos. Lo conocen, ¿verdad? Se llama Mario Colín. Otros lo conocen como la autopista que va de Puente de Vigas a San Juan de Guatepec, pero no conocen el río de los Remedios, mucho menos van a conocer el río Escaposalco. Y yo creo que mucho menos el río San Mateo. Yo con su lado sí lo he de conocer. Pasan ahí por la raza muy seguido ahí, por ahí está un metro, ¿no? Yo creo que el metro de la raza. Bueno, les hago este tipo de reflexiones porque
me encontré con que nos dan en Tlalnepantla de Bazo, hace ya casi un año, pues el honor de pertenecer al patrimonio mundial, pero nadie de los que aportaron la información sabía y sabe por dónde pasa el Camino Real o por dónde pasó el Camino Real. El Camino Real del que les voy a hablar es precisamente el que sale de Santo Domingo, o el que se dice que nació en la Plaza de Santo Domingo en el Distrito Federal y llega hasta Santa Fe, Nuevo México, en Estados Unidos. Ahora Estados Unidos, Norteamérica, antes era la Nueva España. No, recordarán que no existía Estados Unidos, todavía no llegaba a sentarse por aquellos lugares. Entonces, partimos de que de la Plaza de Santo Domingo se inicia este famoso Camino Real que viene hacia el norte. Había otros tres caminos, hacia el sur, el oriente, el poniente. Ahí, de ahí de Santo Domingo, era una aduana general. Era donde todos tenían que llegar y de ahí partir hacia los diferentes rumbos para llevar mercancía. Estamos hablando de los españoles. Y ya hay una serie de vicisitudes en toda esta historia, en la que se habla de Sebastián de Aparicio Prado. ¿Alguien sabe quién es Sebastián de Aparicio Prado? Él fue un español que hizo las primeras carretas en el siglo XVI. Es de Hato, no es santo, todavía no es santo, pero está por ahí, está por ahí una imagen en la Catedral de Corpus Christi. Cuando vayan, la van a ver entrando del lado derecho y van a ver al Beato. Ahí está solito y olvidado, porque es Beato, no, ya no llega santo, pero ahí está. El Sebastián de Aparicio Prado, él se vino a vivir a mitad del siglo XVI por los rumbos del Rosario. Les doy esas situaciones geográficas para que ustedes se ubiquen, pero en realidad en aquel entonces no había ese tipo de puntos geográficos como yo se los voy a mencionar. Él compró una hacienda precisamente ahí, se vino a vivir acá porque le habían ofrecido que hiciera un camino a Zacatecas. Él ya había hecho un camino de Puebla a Veracruz con sus carretas. Los españoles, al ver que era más fructífero y que le convenía más a su negocio llevar sus mercancías y traer las que llegaban a Veracruz hacia la ciudad de Puebla, la ciudad de México, en carretas y ya no en la espalda de nuestros indígenas, que muchos miles murieron durante el trayecto de ida y vuelta. Entonces se convirtió en un hombre muy, muy rico, riquísimo. O sea, imagínense, era el dueño de todas las carretas, ahora como la alguna ruta por ahí que anda, ¿no? Que tiene muchísimos combis. Bueno, pues este señor Sebastián se acercó y le ofrecen que haga el camino a Zacatecas, aunque hay algunos investigadores e historiadores que dicen que es mentira. Y él no fue. Y ese problema es el que tenemos en la historia, porque mientras unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y si nos vamos a la historia oficial, yo mejor ya ni les cuento. Entonces, resulta que el señor sí inicia el camino real, el camino a Zacatecas. No se le denomina camino real. Él lo inicia aproximadamente a la mitad del siglo XVI. 1548 en adelante. Él muere en el año de 1600, está sepultado allá en Puebla, el convento de San Francisco, muy famoso allá, allá lo quiere muchísima gente, es el beato de los transportistas, y todo aquel que se compra un coche, un carro, un camión, va y lo bendice ahí con él. Allá, aquí no. Después de que hace este camino, y después de que se descubren las primeras minas de plata en el Cerro de la Bufa, en Zacatecas, porque hay que orientar también la situación cronológica, es muy importante. Después de que se descubren las minas de plata en Zacatecas, es que se inicia el camino precisamente para poder traer
La Plata a la Ciudad de México y después transportarla a Europa, ¿no? Pero antes no existía. Pues digo que hay muchas contradicciones en la historia cuando se cuenta del Camino Real de Tierra Adentro. Después de Sebastián de Aparicio vino una familia, la familia de Don Luis, Don Juan Oñate, que son los primeros plateros en Zacatecas, y ya a ellos les toca iniciar, junto con los demás familiares y otra gente muy interesada en esto, en continuar el camino hacia el norte en búsqueda de más metales preciosos, piedras preciosas, que encontraron muchísimas, ¿no? Por eso es que llegaron hasta Santa Fe. A ellos se les da la paternidad del Camino Real, pero de Zacatecas para allá. Eso es lo que tenemos que ubicar, porque luego le dicen que fue Sebastián, el del Camino Real, no es cierto, él fue hasta Zacatecas, y no queda muy claro si llegó hasta Zacatecas. Pero en fin, el tramo que viene de Santo Domingo a Tlalnepantla, dicen que pasó por los Reyes. Yo digo que pasó por Estacada, y aquí precisamente donde estamos ahorita. Pero otros dicen que no, que pasó aquí por Pantaco, por donde están las vías. Y ellos dicen que no, que pasó por Tenayuca, y que después de ahí dio vuelta, y se vino para acá, y llegó a Tizapán, y de Tizapán se fue para Tepozotlán, y de ahí lo por donde quiera. Buscando en todos los mapas, y buscando en todas las cartografías de la gente más famosa, y el último que es de Arnold Smith, John Arnold Smith y Aaron Arnold Smith, que son unos grandes cartógrafos, encontramos algo un poquito más objetivo, ¿no? Aunque es del siglo XVIII-XIX. No perdamos de vista una cosa, hablamos del XVI y al XIX ya son 300 años, ¿eh? Y esa facilidad con que hablan luego a veces los historiadores de decir entre 1500 y 1800, son 300 años, en 300 años pasan muchas cosas. En este momento estamos viviendo el siglo XXI, la generación de ustedes, y hay cambios enormes, hay una tecnología que nosotros nunca imaginamos, ¿no era así? Nosotros todavía, cuando hacíamos nuestra tarea, en aquel entonces estaba la camarita de unas cuadraditas que tienen que agarrar así con un rollote en el... Bueno, pero eso tiene que ver con el Camino Real. El gran lago que todos conocen, donde estaba ubicada la ciudad de Tenochtitlan, tenía cuatro caminos. Los hicieron los mexicas precisamente para poder llegar a tierra firme después de que ya ellos obtienen el poder militar, social, económico en toda esta región, lo que conocen como el Valle de México. Uno de esos caminos era precisamente el que llegaba a Tenayuca. Ese camino, ¿cómo lo hicieron? Hicieron otro camino, al Tepeyac, a lo que ustedes conocen como la Villa de Guadalupe. Hicieron otro que iba a Tacuba, o Tlacopan, que era el nombre antiguo, y otro que iba para Iztapalapa con ramales hacia Chalco. En todos esos caminos, fueron hechos con palo, piedra, lodo. De aquellos tiempos los mexicas eran expertos en eso, porque ellos venían de una zona pantanosa donde ellos estaban acostumbrados a vivir entre islotes. El Gran Lago de México no era un lago como ustedes se imaginan, sin pura agua, no. Era un gran lago, pero con muchos pedazos grandes de tierra donde crecían carrizos y árboles y qué sé yo, ¿no? Toda aquella flora de aquella época. Pero ellos conectaron la ciudad de Tlatelolco con Tenayuca y el Tepeyac y el camino de Tacuba, que son los que vamos a hablar. Cuando ya los españoles comienzan a manejarse en esos caminos indígenas, era difícil que pudieran soportar el peso de las carretas. Las carretas eran muy pesadas, jaladas por un tiro de bueyes que eran también muy pesados, por lo tanto imagínense las 4 o 5 toneladas que llegaría a pesar aquella carreta.
Por lo tanto, era muy difícil que pudieran pasar por un camino que iba de Tlatelolco a Tenayuca y menos en tiempo de agua. Se tapaba, se echaba a perder y había que volverlo a hacer. Otra vez. Pero se iban por el lado de Tacuba entonces. Y por el lado de Tacuba atravesaban entonces el río que ahora conoces como el de los Remedios, el antiguo de Azcapotzalco y el de Tlalnepantla que bajaba de la sierra de Monte Alto. O siguen bajando todavía de Monte Alto y descargaban en el Gran Lago. Por lo tanto, tenían que atravesar tres puentes. ¿De qué eran los puentes? ¿Dónde están los puentes? Dice mi amigo, que alguien me diga, ¿dónde están los puentes? Todas esas señales que les estoy diciendo nos dicen a nosotros la objetividad de la existencia de un camino real tierra adentro. Todos los caminos se denuncian camino real a Pachuca, camino real a Puebla, camino a Toluca, camino para acá, camino para todos lados. Pero este que es bien interesante, es el que me da mucho la atención, es el de México, el de Tlatelolco a Tlalnepantla. Y en aquel entonces la tierra firme llegaba más o menos por estos, por donde estamos ahorita, más o menos. No estoy muy seguro porque no hemos encontrado ninguna prueba de que Iztacala estuviera en tierra firme o estuviera en una isla. Una pequeña isla, como estuvo Tonagua, como estuvo la Navidad de las Salinas, que ustedes ya conocen esos pueblos, ¿no? Y eso estuvieron en pedazos de tierra. Entonces, como no hemos encontrado, sería mentirles a ustedes decir sí, aquí. Pero lo que sí queda claro es que durante el virreinato sí se crearon esos caminos después de que se fue desecando la Gran Laguna. Y la laguna se deseca después de 1600, ya en el siglo XVII, no antes. Por lo tanto, si vamos en cronología y vamos sumando todos estos hechos, nos daremos cuenta que el camino real se hace después de 1600 y seguramente es cuando ya la tierra está más firme, cuando ya no hay lago, al menos de esta parte ya no hay lago porque el albardón, o sea, la cerca que pusieron para evitar que el agua de Texcoco bajara acá a Tenochtitlán, bueno, pues ayuda mucho, ¿no? Allá se queda el agua de Catepec, el agua de Texcoco, la de Zumbango, se quedan todas allá. Y acá se empieza a secar. Por lo tanto, me queda claro que seguramente el camino real efectivamente pasa por Magdalena de las Salinas, baja de Tlatelolco, no de Nomay, de Tlatelolco, baja hacia Peralvillo y de ahí sale toda la avenida Vallejo que ustedes conocen, la que ustedes conocen de la raza para acá y de la raza para allá. En la colonia Guerrero hay una calle que es la continuación de Vallejo. Muy pocos la han de conocer. Y esa gran avenida Vallejo que tenemos ahora era el camino real. Lo que no queda claro es si de Tenayuca daba vuelta hacia Tlalnepantla y pasaba por lo que es ahora la catedral. Eso no queda claro. Lo que sí queda claro es que nos señalan que pasaba entre el pueblo de Tlalnepantla y el pueblo de Santa Cecilia para subir hacia lo que era la cuesta de Barrientos, dándole la vuelta, conocen la aceitera Colón, la cartonera Titán, esas empresas que están por ahí. Eso sí queda claro, pero también no es lo que los caminos que ustedes ven ahí. Esas son carreteras modernas. La carretera era otra. El tren del ferrocarril va abajo, antes iba arriba. Hemos perdido de vista muchas cosas en ese sentido. Yo me gustaría abundar muchísimo porque la historia de Tlalnepantla es riquísima en muchas cosas. Y nada más quiero dejarles la reflexión de que no pierdan de vista la historia de Tlalnepantla, es muy rica. Tenemos extraviadas muchísimas cosas en la historia de Tlalnepantla y ojalá que ustedes, los jóvenes, las nuevas generaciones
les dé por atender un poco de la historia de su pueblo y vayan un día a visitar el Archivo General de la Nación o cualquier reservorio histórico para que vean lo que tenemos de nuestro, nuestra gente, de nuestro pasado, ya en lo educativo, como dijo el ingeniero, ya en medicina, que hay unos códices preciosos que hablan de la medicina de hace 600, 700 años. Ustedes que estudian, no sé, biología, si son de biología, pues les va a interesar muchísimo. Y yo creo que yo con esto, pues doy por terminar mi intervención.